Tocca la parola a Nuria Sanchez di Crater che ci spiegherà il bucle che si è realizzato solamente nel progetto Versus con le attività corrispondenti. E parlerà in castigliano. Avete bisogno di traduzione? Cercate di capirlo. Faccio traduzione iper rapida? No, cercate di capirlo da soli. Ok. Se avete qualche dubbio, mi chiedete, io sono qua. Ok? Sí, por favor, no quiero destrozar la bella lengua italiana. Muchas gracias por la última intervención. Precisamente, yo quiero incidir sobre lo mismo que estaba diciendo Leticia, perdón, Lucía, en la última presentación. Este libro, estrictamente o literalmente, son herramientas pedagógicas para la transmisión de los valores patrimoniales. Y yo me voy a parar en la palabra valores. Valores patrimoniales, heritage, ¿no? Herencia, capital. Es como si no entiendes lo que vale algo, nadie lo va a conservar. Es imposición, al final no funciona. Entonces, para nosotros y para todos los partners de este proyecto, la importancia está en entender por qué hay que conservarlo. O tal vez no vale nada y no hay que conservarlo. Entonces es muy fácil cuando se trata de un monumento. Un monumento está claro que es valioso porque es un monumento, lo dice, ¿no? La propia palabra. Pero cuando es vernáculo, ¿dónde está el valor? Nosotros incluíamos el valor, gran valor, que tenía esta. Espera, lo voy a poner en doble página porque está para ser visto en doble página. Decía que en el versus original, el de 2012-14, los partenaires intuíamos que el valor de lo vernáculo residía, antes de hacer estudios, residía en que con muy poco, con lo mínimo, o sea, con lo que había, se llega a hacer lo máximo posible. Y esto es una inteligencia colectiva de generación tras generación, mejorando un objetivo para lo que quiero, con lo que tengo, almacenando al curso de una mano tras otra mano hasta la extrema optimización, digamos, ¿no? De este proceso. Entonces empezamos a estudiar cada uno en su país, la arquitectura vernácula de su país, y yo recuerdo que todos los libros, por lo menos en Francia, describían lo vernáculo, pero nadie nos decía por qué valía. Y todos los primeros talleres que hicimos, como sabíamos que íbamos hacia una sostenibilidad, pretendíamos encontrar las claves de cómo hacer una arquitectura más sostenible, un urbanismo más sostenible. Todas nuestras primeras charlas y seminarios iban encaminadas a cómo encontrar el valor o cómo acompañar a encontrar ese valor en cada uno de las arquitecturas vernáculas de nuestras regiones. Y así llegamos a esta rueda que sintetiza muchas ideas que yo creo que son todas muy obvias. Pero hay que decirlas, hay que decirlas y hay que recordarlas. Y esta herramienta resume, está muy depurada para que nada sea lo mismo repetido, está muy estructurada para que tenga una lógica que sea fácil de recordar. Y así fue que durante del primer versus al segundo versus, muchísima gente, recuerdo Amanda, cuando hicimos el primer taller de eso, decía, esto es fantástico. Claro, es que nadie te ayuda a eso. Y eso parece fácil, pero no lo es hasta que no lo ves y luego ya sí es fácil. Entonces ha tenido mucho éxito y por eso, Valencia, gracias.
montaron el segundo Versus, porque mucha gente nos decía, es una maravilla, qué bien, qué fácil. A nadie le costaba implementar una actividad con la base de esta síntesis que habíamos montado entre todos. Y bueno, 145 países, descargas por todos lados, mucha gente poniéndolo en sus memorias, en sus tesis, usándola, nosotros felices, claro. Pero esto se quedaba en la academia, entonces decidimos que es una responsabilidad de todos intentar tener un futuro sostenible, quiere decir, de intentar tener un futuro. Estamos en una situación crítica, estamos usando recursos que no tenemos, nos dicen en España, me parece que estamos en tres países, tres mundos y medio, o sea, si todo el mundo usara los recursos como los usamos en España, necesitaríamos, me parece que ya ahora estamos en el mes de mayo, ya habríamos agotado los recursos para ese año. Y eso en España, ya no te digo en los otros países. ¿Me seguís, no? ¿Se entiende? Porque veo las caras que me miran. Si alguien hace así, yo ralentizo o repito la idea. Entonces, no sé hasta qué punto conocéis estos 15 principios. Si alguien quiere que lo repita, yo una vez más, 8 millones de veces, ¿no? ¿Los conocéis todos? Contento. Vale. Otra cosa importante de esta rueda es que las otras herramientas que intentan hablar de sostenibilidad, raramente, o por no decir nunca, yo no conozco muchas, hablan del derecho cultural. Y para nosotros, en lo vernáculo, esto es un almacén de las distintas culturas, o sea, como decir, es un hecho cultural, la construcción es un hecho cultural, como lo es la lengua, como lo es la música, como lo es la cocina, como lo es en cada sitio, con lo suyo, hacen lo que quieren, ¿no? Un poco así. Entonces, nosotros también intentamos meter valores, principios de sostenibilidad, como lo queramos decir, porque es un valor, porque es un principio que nos va a ayudar a sostener este planeta, también los culturales. Y eso sí que los voy a leer, porque esos son los que no aparecen en ningún lado. La protección del paisaje cultural, que no es el natural, que es lo que decía ayer Jaume, ¿no? Es muy difícil separar lo natural de lo cultural, claro, lo cultural se basa en lo natural, y forma un paisaje. La transferencia de la cultura constructiva, es que ahí está todo, es que esa gente ha estado escribiendo y de alguna manera en los edificios está escribiendo su inteligencia y todo lo que han aprendido de sus padres, y eso es como la cultura oral en África, no sé cómo decir, cómo está ahí, hay que saber leerlo. Bueno, me voy a quedar en eso. Este libro muestra simplemente 20, las 20 que teníamos en ese momento. Mañana hubiéramos puesto 21 porque ya tenemos una nueva, que es lo que vamos a hacer mañana, una actividad pedagógica para todos los públicos, que es un juego de cartas. Bueno, mañana os hablaré más de ella, porque si no voy a hablar de estas que hay aquí. O más concretamente del libro, no voy a hablar de las 20 porque obviamente no me habéis dejado suficiente tiempo, si no yo os hablaré al 20. Entonces, este nuevo Versus se llama Heritage for the People, capital para la gente, recursos para la gente, patrimonio para la gente. Es cómo entender esa inteligencia con actividades pedagógicas, que es como sabemos enseñar, ¿no? Con actividades que nos enseñan. Pero ya no solo para la gente que está en la academia, ya no solo para los futuros arquitectos, que también está muy bien, pero no solo. También para los niños, que son los futuros todo lo demás. También para los artesanos, que son los que nos pueden enseñar, porque yo os puedo prometer que cada vez que trabajo con un artesano aprendo más que enseño. Por eso queremos meter a los artesanos, porque queremos seguir aprendiendo de ellos. Las autoridades, que son al final las que tienen la potestad de
cuando trabajamos con ellas y estamos de la mano como en este proyecto, pues qué bien, ¿no? Porque normalmente es al revés, es como que cuesta entrar en esta dinámica con ellas, ¿no? A ver, pero cuando están dentro, todo va genial sobre ruedas. Y yo no sé muy bien por qué también ponen migrantes. Esto no sé de dónde sale. Pero bueno, también está puesto como público objetivo. Y yo creo que eso es todo, ¿no? Bueno, jóvenes, claro, también niños jóvenes, estudiantes de los colegios. Claro, lo de migrantes, ¿sí? Porque está... Gracias. El tema de migrantes estaba justamente en el caso de Formentera, ¿vale? La mayoría de personas que viven aquí vienen de fuera. Y entonces es una forma de que la gente que viene de fuera aprecie la cultura donde va a vivir realmente y que pueda entender y se pueda mezclar y pueda realmente vivir el lugar. En ese sentido estaba puesto. Sí, lo hablábamos de los muros, ¿no? Los muros de piedra aquí al final, la mano de obra, pues son marroquíes, ¿no? Entonces ellos tienen su propia cultura de la piedra seca, vienen aquí, pero es que para un artesano eso es pan comido, o sea, si has estado haciendo piedra seca con esta piedra, pues en 2 días ya sabes cómo hacerla con esta, pero bueno, está muy bien, claro, me alegro de aclarar. ¿Quieres saberlo? Sí. Sí, porque digo, ¿cómo voy a decir esto? Si yo misma no sé por qué. Y sobre las personas con las que, o sea, la audiencia objetivo con la cual se quiere trabajar en estos valores, capital, herencia, como lo queramos llamar. Bueno, pues estas son las nuevas, la extensión, digamos, del proyecto, lo que requiere básicamente es llegar a todo el personal. Porque es una responsabilidad de todos. Porque si solo en la academia, pues no va a ser suficiente. Además de objetivos otras personas, al final las actividades pedagógicas se enseñan en las escuelas, ¿no? O sea, la pedagogía está en las escuelas. Entonces estas actividades pedagógicas al final las van a organizar o escuelas o talleres. En cualquier caso, estas actividades lo que intentan es enseñar cómo poder enseñar. Es un poco raro, pero es algo así. Cómo poder aprender. Nosotros creemos que por la mano se aprende bastante. Cuando tú haces algo, pues estás observando lo que está pasando y muchas veces te enteras casi intuitivamente, y a lo mejor ni siquiera lo estás pensando. Pero si así no va bien y así sí, pues dices, pues así, sigo así y al final lo vas haciendo. Entonces, la mayoría de estas actividades pasan por la mano o son prácticas, no siempre por la mano, pero sí por la práctica, por el ensayo y error, por el vamos a hacer juntos algo y a medida que lo estás haciendo, un poco como cuando aprendemos a hablar y somos niños. Si comparas cómo aprendes a hablar un idioma nuevo con una gramática y estudiando un vocabulario o cómo aprendes a hablar a base de hablar, pues nosotros creemos que este tipo de conocimientos son bastante intuitivos y que están al alcance de cualquiera. Entonces, por eso, básicamente son actividades prácticas. El libro pues se forma de 20 fichas, normalmente de una doble página, algunas hay más información, son 4 páginas, y tienen pues arriba a la derecha vemos cuál es el partener que la ha desarrollado, el tema, una pequeña descripción del tema, los valores o principios de la rueda versus que están tocados en esta actividad
Y a la izquierda, pues una ficha que resume cuánto se tarda, cuántos medios hacen falta, las herramientas manuales, o quiero decir las herramientas, más información, si hay un enlace, si hay un... Pero claro, cada uno luego hay que adaptarlo, porque crear una actividad pedagógica no es tan fácil. Primero tienes que tener muy claro qué estás buscando con esa actividad pedagógica. Segundo, cuántos medios tienes para esa actividad, cuánto tiempo tienes para esa actividad, qué personal va a trabajar con las personas que van a participar, cuál es el público que tienes delante. Entonces, por eso hemos hecho una tabla que cruza, por un lado, las 20 actividades que están arriba, con en la parte izquierda, por un lado, los diferentes públicos objetivos de esta actividad, en los cuales los profesores, igual lo veis mejor vosotros, profesores, niños, estudiantes, que son un poco más mayores que los niños, investigadores, profesionales de la conservación. Por lo menos en España son súper técnicos y normalmente cuesta que pasen de la pura descripción o la conservación del objeto. A mí me ha pasado, querían conservar el antiguo tren que duró 5 años y que se le come el desierto todo el rato, que va desde Siria hasta la Meca. Y esto es una montaña de tierra, o sea, es que no tiene mucho valor material, vamos, muy poco, es una montaña de tierra. O sea, que los propios profesionales de la conservación están acostumbrados a lo material. Es muy difícil pasar por eso estas actividades, ¿no? Los artesanos, las autoridades, ya los hemos mencionado, los profesionales del turismo, porque estos también acceden, los turistas llegan como con ganas de aprender cosas, entonces... Pues está muy bien que los profesionales del turismo también sea eso lo que muestren. Y el público en general, cuando ya no hay diferencia de... O sea, cuando todos estos juntos. Luego también nos parecía muy importante, puesto que el vernáculo tiene un vínculo tan directo con el territorio, hablar de las distintas escalas del territorio. Hay actividades que se concentran en el origen del material, de dónde viene el material. Vamos a hablar de las canteras, vamos a hablar de los árboles, de la naturaleza, ¿no? Pero esto antes de ser procesado, antes de tocarlo la mano del hombre. Luego hablamos de los materiales de construcción, que es cuando ya hemos procesado, pero todavía no hemos construido con ellos. Luego hablamos de una escala mayor, que es cuando ponemos estos juntos y hacemos un elemento arquitectónico, un tejado, un muro, una fundación. Luego el edificio entero, que ya pasamos a hablar de arquitectura, luego un barrio, un conjunto de edificios, un asentamiento, una ciudad, hasta el paisaje cultural, que ya es territorial. Según la actividad, va a hablar más de una escala, de otra o de todas. Y luego ya también los principios que nos interesan. ¿Por qué clasificarlo así? Porque normalmente cuando viene alguien a decirte quiero montar una actividad, pues la primera pregunta es ¿qué es lo que quieres conseguir con esta, transmitir con esta actividad? ¿Cuáles son tus criterios de punto de partida? Y la gran mayoría, yo diría, el casi 90% es economía de la energía, bueno, lo de siempre, ¿no? Si acaso salud. Muchas veces también el confort nos interesa bastante, pero para dar una perspectiva mayor de la sostenibilidad como quiere Jesús, porque nos parece que si te falla el diagnóstico médico, nunca te va a decir está todo bien, menos esto, si eso te puede matar, pues eso, o sea, no vale hacer media, todo es importante. Entonces, pues para volver a mostrar que todos estos puntos tienen una misma importancia, porque sabemos que
cualquiera de ellos puede ser tu talón de Aquiles, la sostenibilidad no la entendemos si no es con los 15. Entonces, bueno, funciona un poco así. Tú partes de cuál es el público cible, cuál es la escala de tu trabajo, o sea, lo que quieres aprender, porque esto todo son lecciones. Queremos aprender de lo vernáculo para hacer mejor en el futuro, ¿no? Eso es, en resumen, lo que significa versus. Entonces, pues partes de estas y luego adaptas a lo que tú tienes. Yo tengo estos recursos, tengo este tiempo, tengo recursos de todo, material, inmaterial, gente, humanos, sobre todo tiempo, muchas veces es de cuánto tiempo dispongo. Digo, si te puedo montar un taller, pero no es lo mismo 2 horas que toda una semana. Entonces es programarlo, organizarlo para optimizar, como hacen los propios creadores vernáculos o la inteligencia vernácula suele hacer. Bueno, no me voy a enrollar mucho más. El ciclo de vida también, esa escala igual no está porque es temporal, pero igual lo podríamos añadir. Luego he pensado, ¿qué actividad puedo contar? Pues es que son 20, es un poco difícil. Pues digo, bueno, pues una que vaya del material, una que vaya sobre un elemento constructivo o sobre varios elementos constructivos y una que vaya sobre un conjunto patrimonial, un barrio, un pueblo. Entonces, bueno, me hubiera gustado hablar sobre esta en vez de sobre la anterior, pero ya se ha pasado. Entonces, sobre un conjunto, esta actividad que se llama a la caza de los valores patrimoniales, es bastante fácil de implementar, no requiere mucho material. En un día, si tú dispones de un día mejor, puede ser una mañana también, pero entonces ya bajo más rápido. Y es muy buena con las autoridades y con el gran público también. Es pasear. Bueno, se organiza primero una charla, se presenta, se habla de lo que vamos a ir buscando y luego se va con los grupos de gente, la gente que ha querido participar normalmente a esta actividad, por lo menos así la hacemos nosotros en la región de Grenoble, Rhône-Alpes, y vas con ellos, pues observando, ya has presentado la rueda versus y ya hemos hablado un poco de algunos ejemplos, y entonces ellos van a la caza de la inteligencia de su propio pueblo. Y yendo a la caza y haciendo fotos contigo, pues van viendo cosas, y van cayendo en cosas, y te van contando cosas. Y todo esto lo vas juntando, y luego se proyecta. Se prepara un poco, hay un momento de pausa donde la gente está charlando, tú lo preparas y ellos lo cuentan y todo el mundo tan contento porque ha aprendido un montón de cosas, es bastante convivial. En general, estas actividades nos gusta que sean conviviales porque si no, pues la gente se aburre mucho y no se saca ningún partido de la actividad. Otra actividad que quería comentar porque está muy contrastada y es muy eficaz. Habla sobre el material, en este caso sobre la tierra, se llama Elementaire, es una maleta de varias experiencias que vienen de ensayos de físicos, viene de no me acuerdo cómo se llamaba el señor, de los años no sé qué, tampoco me acuerdo, lo siento, pero están muy preparadas, pedagógicamente están muy trabajadas para transmitir una serie de características de la tierra que yo, por ejemplo, cuando se la he presentado a artesanos, la respuesta, o sea, al final de la... Bueno, tenías que ver las caras que ponen. Es como... ¡Ah, claro! O sea, ahora dice... O sea, a mí esto me lo ha enseñado mi padre, pero ahora lo entiendo. Y es muy diferente seguir una receta de cocina que ir improvisando porque ya la conoces, ya la entiendes. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Y cuando tienes un problema, pues sabes cómo solucionarlo, porque sabes lo que está pasando dentro de la materia, a una escala que no ves. Pero la práctica se hace a una escala que sí ves. Entonces, pues se habla de la cohesión, se habla con los distintos componentes de la tierra, los granos, cómo se empilan, cómo se juntan, cómo transmite la carga cuando lo apisonas, cómo sacas el aire cuando lo apisonas, o cómo...
tantas cosas que hacemos a la hora de construir. Cuando fabricamos un material de tierra, estamos haciendo eso, pero no lo vemos hasta que lo comprendemos cuando hacemos esta serie de actividades. Veo a Madalena y dice, pero sí, 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 es que es verdad, es que es increíble, es un placer hacer esto porque ves las caras de la gente como diciendo, ¡Eureka! ¡Ahora entiendo! Algo que he estado haciendo toda mi vida y ahora lo entiendo. Es como si un día te explican que tienes un sistema digestivo y un sistema de sangre y un sistema de músculos y dices, y uno de huesos, dices, ¡ah, claro, claro, claro! Es genial. Bueno, y otra actividad que aquí ya voy a dejar a Madalena que hable, habla sobre los distintos materiales de construcción. Es un taller que dura una semana, me parece, y paso la palabra a Madalena. Ah, me la he pasado. Rapidísimo. Full immersion in air. Al de nove di sera faremo rapidi. Allora, il full immersion è un workshop che organizziamo da sette anni, abbiamo mancato un anno per il Covid, però deriva da una serie di esperienze fatte nell'arco di vent'anni. Ed è un workshop che è stato inventato su richiesta di amministrazioni pubbliche sarde, che fanno tutte capo ad un'associazione che si chiama Associazione Città della Terra Cruda, un'associazione di comuni fondamentalmente, che si riconoscono nell'avere tutti in comune un patrimonio molto importante di costruito in terra cruda. E tutti questi comuni ad un certo punto si sono resi conto che pur avendo dei paesi costruiti in terra non avevano nessuno che potesse prendersene cura, nel senso che non c'era un gruppo di persone, di artigiani, di aziende che possono farsi carico di conservare questo patrimonio, ma soprattutto si sono accorti che mancava la coscienza da parte di chi è anche abitava queste case del valore intrinseco di questo patrimonio. Quindi inizialmente abbiamo fatto dei workshop che erano fondamentalmente dedicati a voi, cioè agli studenti delle nostre facoltà, e poi piano piano ho iniziato ad introdurre all'interno dei corsi anche insieme agli studenti e gli artigiani. E da lì è saltato fuori quello di cui stava parlando prima Nuria, cioè dello scambio di informazioni che si è rivelato essere uno scambio fondamentale. E da lì, in cascata, abbiamo cominciato ad iscrivere ai nostri corsi i liberi professionisti, i docenti universitari che pure stanno venendo a fare il corso, le massaie, cioè le padrone di casa o i padroni di casa che avendo un problema in casa non sanno come risolverlo, non sanno a chi rivolgersi, e poi noi che, come Nuria diceva, continuiamo ad imparare dalle richieste delle persone che partecipano ai nostri corsi, quindi dagli strutturisti che si pongono il dubbio, no? Ma questo regge o non regge, dall'operaio che dice, ma se io trovo un problema di questo tipo come lo risolvo, o gli studenti che come l'altro giorno, ieri forse qualcuno dice, ma la normativa me lo consente, insomma uno scambio continuo che sempre più diventa proficuo. Il nostro appuntamento di quest'anno è a fine luglio, poi domani vi do i dettagli. Bene, ringraziando entrambe e chiudiamo la serata di oggi.